ese momento de ellos en el Valle, los dos últimos compromisos anotados, y justamente se da cuando hay un cambio en la nómina después de esa liguilla de partidos en los que no ganaban. Gracias. Buenas tardes, yo pienso que es el trabajo. El trabajo que uno le pone en la semana, esperando la oportunidad que el profe me brinde. Él comenzó a titular estos partidos que me ha tocado. Pienso que respondí, esperemos que se haga así. Por fin se ganó de visitante, se ganó de local. Ahora sí hay que alcanzar la regularidad tan buscada, ¿no?, en todo el torneo. Sí, lo más importante es de sumar de a tres. Sabemos que estamos en instancia importante del torneo, que tú ganando estos partidos te montas en los primeros lugares. Trataremos de ahora en Manizales buscar los tres puntos para estar metido entre los ocho. Ya que usted habla de Manizales, ¿han tenido la oportunidad pronto? Sé que todavía es mucho peor porque mitad de semana debe algo de 11 Caldas. Evidentemente que el equipo blanco está pasando un mal momento, analizado algo con Miguel Ángel, con los compañeros de 11 Caldas. Y el profe en la semana no hablará de rival de 11 Caldas. Sabemos que es un equipo que no está pasando un momento importante ahora en este semestre, pero sabemos la capacidad que ellos puedan tener, saber que tienen jugadores importantes, jugadores buenos, pero trataremos de nosotros de ir a Manizales y buscar esos tres puntos para estar metidos entre los otros. Es una cancha conocida para ustedes, la que no le fue tan bien. ¿Puede ser un tiempo de revancha este partido para ustedes visitar Palo Grande? No, revancha no. Yo creo que ahorita estoy acá en Millonario, mi presente es ahora acá, lo que pasó en el 11 ya es historia, ahora tengo un nuevo presente que es con Millonario. ¿Y qué trabajo han hecho acerca de la creación del fútbol ofensivo, teniendo en cuenta que esta ha sido una de las falencias del Millonario? Es un equipo dinámico que en los partidos anteriores con América, con Santa Fe, tuvo un volumen de ataque de rápido. En este último partido no lo hicimos contra Huila, pero ya estamos trabajando eso esta semana. Esperemos de correr eso y hacer lo que venimos haciendo en